No era una sorpresa, pero se guardaba en secreto por motivos de seguridad. Buenos días, ¿qué tal? Por unas horas Rajoy ha dejado el protocolo del G20 para conocer sobre el terreno al contingente español, integrado por los regimientos de artillería antiaérea 74 de San Roque, Sevilla, y 81 Valencia. Tenemos incluso, señor presidente, a dos señores de infantería. Es la primera vez que España despliega un sistema de defensa antimisil en el exterior, una misión de la OTAN con este objetivo. Están defendiendo a más de 1,5 millones de habitantes de esta ciudad. La ciudad es Adana, está a 150 kilómetros de la frontera con Siria, al alcance de un posible ataque de misiles balísticos del Daesh. La situación en Siria amenaza a todos, según Rajoy. Nadie está a salvo de la amenaza terrorista. El terrorismo es una lacra que amenaza y golpea con crueldad a la población civil indefensa e inocente, y lo hace en cualquier parte del mundo: Madrid, Londres, Ankara y, como saben, hace unas horas, solo unas horas, París. Añade que combatir el terrorismo yihadista solo puede tener éxito si los aliados de la OTAN trabajan unidos. Frente a las amenazas globales, la respuesta ha de ser global, con una cooperación creciente y cada vez más cualificada. Al presidente le han acompañado en su viaje relámpago los ministros de Defensa y de Economía.